Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamirans. A librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamirans e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de País. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe íamos falar de creatividade. Parece que a creatividade é algo que só so, eh, afecta os artistas, pero, ao final, a creatividade tamén pode ser unha ferramenta para acabar moitas cousas na vida. E, para demostrálo, íamos falar con tres persoas creativas, pero cada unha no seu campo, porque se pode ser creativo no apoio, se pódase se poda ser creativo nos idiomas e como non, hai que ser moi creativo no mundo dos doces. Concha David, benvida. Hola, moi buenas. Ti es de aprender a educar.org Galicia. Uh -huh. Tamén temos conosco a Cristian Miller, benvido Cristian. Hola, no, que tal? De a Casa das Linguas e a Cruz Bugallo de Dulce Victoria. Hola. O final, eh, claro, a xente pode, pode entender non que a creatividade, eh, no caso de cruce como a obviedade, non? sobre todo xendía, con un dos, dos doces, <laughs> sí. evolucionou moitísimo, pero o mellor no vosso caso non está tan claro, non? Como, como se pode... Eu porque coñezo bastante o proxecto de Cristian, entón sei como eles, a través do teatro, a través de, de moitas cousas, da cociña incluso, eh, logran transmitir idiomas, non? Sí, esos son, esos son ya proyectos específicos donde, donde tratamos de, de usar la creatividad de la gente, pero incluso yo creo que se puede bajar mucho más el, el listón porque como dijiste al comienzo, asociamos siempre eh, creatividad con el arte y así. Mm. Es, es todo, todo lo que hacemos. Si, si no tenemos confianza en nosotros y creemos que nosotros no podemos crear nada, no podemos crear ni una frase en otro idioma algo que nos pasa muchísimo que la, la gente se corta mucho porque dice no no yo no sé eso si, si no tienen la frase delante y la pueden leer o se pueden aferrar a, a algunas reglas o qué sé yo pues ya ya como que tropiezan por eso es tan importante inculcar ya a los niños inténtalo inténtalo haz frases como tú quieras luego ya hablamos si está bien o no o dónde hay que mejorar algo no pero a la hora de hablar, por ejemplo, tenemos que ser creativos, no vamos a copiar solamente frases hechas, tenemos que, que, que usar nuestra imaginación para que, para que lo que estamos diciendo tenga sentido. Así que en todo lo que hacemos, si no hay creatividad, pues un poco aburrido. Claro, yo estaba pensando lo mismo, exactamente lo mismo, es decir, la vida sin creatividad... Tío, si sí, parece que ves de Rusia, concha. <risa> no, <risa> claro, no, puedo. Ay, no es que empiece a venir el frío. Tengo que toda la creatividad de Es <laughs> <laughs> que he todas las pieles, <laughs> ya, todas ya. las shoyas, todo, todo, pareces una las Es Totalmente. <risa> <risa> no, eh, la vida sin creatividad eh, resulta muy aburrida, es decir, yo creo que incluso gran parte de la felicidad que podemos tener eh, y que podemos transmitir es a través precisamente de la creatividad. Mira, eh, estamos asistiendo en estos tiempos eh, a, una, a algo que resulta como que estamos encorsetando. A nosotros ya nos han encorsetado, ¿vale? Todos cumplimos más o menos un rol. El problema es que a los niños se les está haciendo lo mismo y cuando alguno se sale de ese rol. Mira, yo este fin de semana estaba con una familia y la, la mamá me, me dice, mira, voy a hacerte una pregunta, porque me he quedado preocupada, digo, pues tú dirás. Y me dice, es que eh, me han dicho, el niño tiene, su niño tiene cuatro años, me han dicho que, eh, vamos a ver, que algo le debe de estar pasando al niño porque no dibuja casitas, no dibuja árboles o el sol o mm, las nubes como cualquier otro niño. Y yo le he dicho, ¿y qué dibuja? Eso es lo que preguntábamos todos, ¿qué, claro, dibuja? ¿qué dibuja? Pues el niño dibuja dragones, dibuja dinosaurios, pues es normal, es decir, dibuja aquello que le gusta, aquello que le divierte. ¿Por qué tenemos que meterlo dentro de un círculo y decir, no, como tienes cuatro años solo puedes dibujar <coughs> este tipo de cosas? Ese niño se nota que tiene otras inquietudes, que ha leído, que ve, o que eh, de alguna manera hay cosas que le gustan, o como hay otro niño que me preguntaba, ¿Por qué la luna eh, no se cae? Claro, con cuatro años que te pregunte por qué la luna no se cae, pues al adulto le dice: Bueno, ¿y ahora cómo le explico yo al niño en palabras eh, de forma que lo pueda entender? ¿Por qué no se cae la luna? Es decir, cuando los niños nos hacen ese tipo de preguntas es porque están pensando más allá de lo que es el rol establecido probablemente a su edad. Y si no les facilitamos ese acceso y los etiquetamos ya como raritos, Resulta que el problema lo vamos a tener nosotros después. A mí lo que me preocupa, y pues ayer se celebraba eh, el Día del Maestro, ¿no? que desde aquí le felicitamos por supuesto a todos los maestros que sabemos que hacen una tarea encomiable, <coughs> pero sí les pedimos que vayan un poquito más allá. Yo sé que es difícil con 20, con 30 alumnos en un aula, sé que es difícil, ¿vale? pero mmm, no etiquetemos a un niño como travieso, como inquieto, incluso como un TDAH o como un aspergen. Eh, simplemente porque tiene otras inquietudes. <coughs> Probablemente esas inquietudes se llaman afán de creatividad. No matemos esa creatividad. Tita es una afilla pequeña. Era lo que iba a comentar. Yo iba claro. a comentar algo sobre eso, porque eh, mi hija tiene nueve años y le pasó algo en el cole recientemente. Pero tú a Nena, como digo ahora, a gente... A ahora tú la viste. Claro, claro, claro. y como digo ahora, a, a, a tu afilla tiene mucho rollo. Oh no veas tú no, veas no digo tú. rollo de falar no tengo no. mucha personalidad eh. sí y le crea muchos problemas claro, muchísimos problemas porque claro. ella es muy creativa demasiado creativa o sea me encanta no, que no, sea así no demasiado nunca me encanta que sea así no te digo por qué eh, le trae problemas porque en el cole por ejemplo eh, hay una materia en concreto eh, que no tiene nada que ver con creatividad uh -huh. bueno no tiene nada que ver con sí es inglés todas Mira, las materias siga, es tienen que ver con creatividad y qué pasa eh, pues eh, ellos le, le exigen que en cada portada de su libreta pues hagan, uh, pues la, la decoren no uh -huh. bueno pues no sé habrá estándares de decoración y ella no está dentro de ese estándar no obviamente <coughs> tiene su creatividad tiene su forma de hacer sus cosas y tal y, y le hicieron un negativo por hacer una cosa que a la profesora no le gustó y de hecho me llamaron me llamó el director me llamó la profesora porque la niña había hecho cosas que, que no eran normales, tal, no sé sea, qué, bueno, pues... Pero bueno. ¿qué hizo? Porque ah, claro. sí, me quedé yo, yo dije, mi madre, habrá puesto, qué sé yo, palabras en inglés, porque controla inglés, habrá puesto ah, palabras en inglés muy fuertes eso, o pues. qué sé yo, ¿no? Y le dije, pues muéstrame la libreta, porque no, tal. Bueno, pues puso inglés, muy grande, ¿sabes? Inglés, amo el inglés, todo en inglés. Adoro el inglés, me encanta el inglés, no sé qué y tal, pero todo en plan grafiti y tal, lo coloría así, no sé qué y tal, pero un solo color monocromático. Era todo negro, negro y blanco. Pues por eso les llamó la atención. Le dije, mira, lamentablemente tú estás en un colegio totalmente cuadrado, así cuadriculado, no te puedes salir de ahí. Entonces, si usted dice, eh, hazlo así, hazlo. Y, y... al principio yo le no estaba dando el, el sermón, ¿no? le decía, pues eh, eh, ciñete a eso. ¿Sabes? Lamentablemente ellos te dicen, ve por ahí, pues ve por ahí, así te evitarás tantos problemas. Y después dije, mira que le den. O sea, yo lo siento, yo no tengo por qué regañar a mi hija ni decirle, oye, lo hiciste mal. No, lo hiciste bien, lo hiciste como tú querías. ¿Sabes? ¿Por qué tienen que decirle, no, hazlo así? No, <coughs> perdona. Si ella quería hacer eso así, era porque en ese momento se sentía con esa creatividad súper bonito de que quería poner eso de esa forma. ¿Sabes? Eso, eso ahí viene muy bien al hilo aquella expresión. Eh, de Ken Robinson, eh, que dice que la escuela mata la creatividad. Claro. Eh, ahí va. Entonces, eh, poquito a poco fue cogiendo, ¿sabes? Y, y cada vez que hacía algo, cuando llegaba al colegio me decía, no sé qué hacer, mamá. Con nueve años, bueno, tú viste cómo habla y demás, claro. ¿no? Entonces me decía, no sé qué hacer, mamá, porque es que si hago esto, me regañan. Si hago aquello, me dicen que no lo haga. Si hablo y digo, eh, vamos a hacer teatro, pues ¿por qué vamos a hacer teatro? No, no vamos a hacer teatro. Hoy hicieron una obra. Hizo una cuna, porque era una obra de, don, de un niño que estaba dentro de la cuna y tal. Hizo una cuna muy chula, de cartón y tal. Cuando vino, vino con la cuna destrozada, claro, ella destrozada también, porque decía, pero ¿por qué me la destrozaron? Y yo, bueno, porque la gente no lo entiende, ¿no? O sea, no entiende lo que tú estabas haciendo, no entiende por qué lo hicieron. Entonces, todo el mundo vio una caja, ella no vio la caja, ella vio una cuna. Y le hizo, le hizo los barrotes, le pintó los barrotes, tal, la niña se pusieron dentro, hicieron toda la obra, la obra había salido bien, pero rompieron la cuna. Entonces ella decía, ¿Pero ¿por qué me tienen que romper las cosas? O sea, ¿por qué no entienden que era una cuna y que yo la quería como, como tal y que no era solamente para Laura, yo la quería traer para mi casa? Entonces ella de repente está, bueno, yo siempre está en la pastelería conmigo, ¿no? Y, y a lo mejor, pues coge una, unos folios, me dice, dame unos folios y de repente yo me voy a hacer cosas. Y a la hora cuando vengo, hace un anfiteatro con sus cositas, tal, todo a mano, todo. Es impresionante. ¿Sabes las estructuras que hace esa niña? No te lo puedes ni imaginar. Con nueve añitos. Eso hace en el cole y la regala. Pues ahí yo. ¿Por vale. qué? Pues mi consejo es que como madre inteligente que eres, que trates de fomentar esa creatividad Ay, sí, por Dios. fuera del aula. Es decir, si en claro. el aula no se lo permiten, tendrá que claro, ser fuera del claro, aula. Claro, es claro. decir, un poco, eh, salvando las enormes distancias, la madre de Einstein. Einstein, por lo visto, era un desastre en el colegio. Totalmente. Y, y, y gracias a tener la madre que tuvo, pues hoy eh, lo reconocemos eh, mundialmente, como ¿no? Como un genio. Entonces. Ahí es a lo que me refiero. Da la impresión, y a mí eso, de verdad, Carlos, me preocupa y cada día más. ¿vale? A veces mmm, me paro a pensar, el otro día cuando teníamos aquí a las profesoras de filosofía, recuerdas... Uh -huh. es como programa, si... por cierto. Exacto, es como si nos negasen el derecho a pensar. Es decir, como si no tuviésemos derecho a pensar. Es decir, nos marcan un camino, eh, hace, abren una especie de cuadrado en el cual... Tiene que estar todo el mundo dentro y el que se sale es raro. Sí, llegando incluso al extremo, espera, uh -huh. Carlos, llegando incluso al extremo de que hay niños de altas capacidades que se pierden porque se les, se les etiqueta como algo raro, porque no pueden entender cómo un niño de 6, 7 años lo que le gusta es ir a Google y visitar las ciudades del mundo. Claro. Eu o que iba a dicir é que eh, eu aí vou romper unha lanza un pouco a, a favor das, da, das aulas en a que vos digades sí. en a que ti dixas esa frase de que a creatividade eh, morría na escola que eu tamén entendo, non sei se defendelo, non non estou defendendo, pero que ao final hai uns estándares, hai unhas normas, hai un número de rapaces e supoño que non quero creer que todos os profesores non queiran ser creativos, pero supoño que o final non no no, les no, deixa, é es que é o sea, sistema. Non, estou falando, non estou falando do teu caso no, en no, concreto, Non, Non, non é eh? es eso, é es eso. Claro, es es que es eso, claro, é claro, é o sistema. Eu non estou sí. hablando neste caso del profesorado, que tamén porque claro, va dentro de los actores eh digamos que que mandan e regulan pero realmente mandan y regulan en el aula, pero a ellos les viene impuesto claro. desde arriba. Ellos están sometidos a una inspección, ellos están sometidos a unos currículos, es decir, ellos tienen que cumplir. El problema viene dado desde el sistema. El sistema ha dicho que tenemos que estar en este círculo, en este cuadro, y que de ahí no nos podemos salir. Y claro, no se valora al ser como individuo, digamos, valga la redundancia, individual, sino que se le mete dentro de un todo. Y ahí es donde falla, porque no hay un niño igual a otro. No, pero mira, le, le pasa a mi hija con el corte de pelo. Eh, todas las niñas pues llevan el pelo largo. Pelo largo, pelo bobo o lo que sea, ¿no? O coletas y tal. Mi hija lo lleva rapado. Y pero de un lado no. De un lado de la no, no, sí, ella lo lleva rapado de un lado y, y del otro tal. Y por eso eh, tiene problemas. Es que ese es el problema. Claro, o sea, es que después se traslada todo. lo que hablábamos el otro día también, se traslada al resto de la tribu. Quiero decir, sí. tienes que vestir de una manera determinada, tener unos gustos eh, determinados y comportarte de una manera determinada. Sí. Y cuando te sales de esos estándares que, que vienen marcados desde el sistema educativo, desde el sistema social, desde el eh, sistema, digamos, juvenil que se han montado entre unos cuantos, automáticamente pasas a ser el rarito y te, descri te ¿Qué pasa que Eso describe... a vida. Eh, non digo sí. que sexa fácil para a nena, porque, lógicamente, con, con nove anos non tengas as, armas que pode ter un adulto. Pero certo que, ao final, se ti saes, en calquer aspecto, un pouquiño da, da manada, acabas... Pero Pero... Eso é es o que eu les digo aos chavales. Tú, cando vas a aprender a educar, lo que ves allí é eh, unha frase moi propia, que é, la vida non é justa, acostúmbrate a ello. E estou de acordo, e tiene que ser así. Pero tamén debemos de deixar un espacio al pensamiento, porque hay una cuestión. Si matamos la creatividad, el pensamiento muere. Y entonces sí que me preocupa no, no que digo, nos convirtamos en borregos. No, pero ¿eh? que. Estoy diciendo que al final esto es una cuestión social, que no es una cuestión ni de tenernos sí, ni de adultos. Sí, es social totalmente. Claro, o quiero decir, que al final es que eh, ti eh, imponerte. no estoy diciendo canena, perda hmm. o rollo que, ten, que tenga. No, un ro... por Dios, no, no, no. no, 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 es, no. Y yo no, yo no claro. se lo permito, eh. Yo claro. no quiero que, que lo pierda. Que tenemos hecho... aquí a Cristian de, de convidado sí. de pedra, que no di nada. <laughs> eh, ¿Qué estamos apuntando? Sí. No. A ver, aquí hay aquí hay varias cosas, no. Y claro, es, eso es un tema que pff, abarcaría Abarte muchísimo, muchísimo, muchísimo sí. ¿no? Tenemos unos casos concretos aquí. A ver, la, el individualismo, eso es, eso es claro, siempre hablamos de que cada uno es un individuo, eh, que, que tiene que vivir eh, ese individualismo también, pero claro, al mismo tiempo tenemos un grupo grande en una clase y tenemos unas metas, entonces eh, lo que hay que cuestionar es cuáles son esas metas. ¿Cuáles son esas metas? Estas son realmente tan importantes que, que el profesor tiene como, como única llegar a cumplir esa meta, que puede ser, puedes llegar hasta la página 120 en el libro eh, y no me molestes ahí con tus cosas y no preguntes cosas extrañas porque, porque si no, no llego a cumplir con esa meta. No deberían a lo mejor cambiar las metas para, para poder tener en una clase un debate para que es mucho más importante que memorizar solamente cosas, eh, sino aprender teoría para ponerlo en práctica, como siempre digo. Eh, para eso que tenemos que hacer, tienes que tener una cierta autoestima también, porque qué es lo que hacemos con eso de, de decir no no, tú eres extraña, tú eres rara, no seas así, que, que bajamos la autoestima de los niños, creen que si son como ellos quieren y como ellos lo les sale, que esto es negativo. Esto en, en otros ámbitos, por supuesto que es negativo, porque este niño a lo mejor tendría la capacidad de hacer algo fantástico en otro momento, en otro ámbito, y no lo va a hacer a lo mejor porque va a decir: No, esto, esto no, esto me sale a mí porque soy raro, pero, pero mejor que no lo haga. Voy a hacer. Esto nomás. Es la y, consecuencia que tiene. y este trabajito ahí, mm -hmm. y entonces qué sé yo, pues en vez de, de ser un inventor para, <coughs> para coger dos extremos, eh, simplemente va, va a hacer un trabajito donde va a hacer esto todos los días. Sí. Eh, es, eso es lo que, lo que tenemos, pero esto es la consecuencia de un sistema que tampoco sé ahora yo cómo podríamos cambiarlo, porque... Reducir las clases de, de 30 niños o 25. No, a, yo creo que ese no es el problema. Menos. Perdona que te, sí. que, que te moleste, porque yo cuando estudié, nosotros éramos 72 personas, éramos 36 personas por aula. Y, y, y lo de debate me, me, me llevó al alma, ¿no? Porque nosotros teníamos debates en, en el cole. Mm. Y, y te estoy hablando ya de, de hace bastantes años. ¿Por qué no lo implementan? O sea, es como si dejáramos atrás lo, lo, la, lo bueno. ¿Sabes? O sea, lo, lo divertido de, mm. del cole, de que cuando tú llegabas al cole, tú decías, oh, me la pasé súper bien en el cole, hoy hemos hecho una clase increíble. Y, y de repente cuando te y dice, no, es que no tengo... O sea, no motivan. Yo creo que lo que no, falta no motiva, ahora es motivación. Es... Entonces los niños vienen totalmente desmotivados y cuando a ti te desmotivan en el colegio, llega un momento que tú dices, ¿para qué voy a seguir si total me van a regañar? Si total, ¿sabes? Es como... Vos no, hay una frase que hizo Cristian, eh, eh, quería continuar por ahí. A creatividad de, es una pregunta, ¿eh? A creatividad de reforza autoestima. Claro. Vamos a ver. Concha cómo era sentencia. No, ¿eh? no. ¿Cómo era sentencia? No, vamos a ver. Eh, yo veo, es cierto que nosotros en el gabinete vemos a los chicos que tienen problemas, pero esos chicos que tienen detrás de esos problemas que presentan, en un porcentaje elevadísimo tienen un problema de autoestima elevadísimo. Eh, mira, es que claro, resumir esto es, es muy complicado, pero eh, hay chavales que, primero, se sienten ellos como eh, físicamente inferiores a otros, se sienten que son tontos, hay algunos que me dicen, es que yo soy tonto, <coughs> otros que dicen, no, no, es que yo soy un candidato a delincuente. Claro, cuando escuchas todo eso, sinceramente, se te pone los pelos como escarpias. Y dices, ¿tú pero de dónde has sacado eso? Vale, es un mensaje reiterado que se le ha mandado previamente. Claro, aquí hablábamos ahora mismo de creatividad y lo, y lo situábamos en el terreno de la escuela, pero yo, yo prefería empezar desde abajo, es decir, desde la casa, cuando con dos, tres o cuatro años, vemos a los chavales, y lo hemos dicho muchas veces, que están en un espacio cerrado donde los papás están hablando con otros papás o están. ¿Y qué es lo que el niño tiene en la mano? Tiene un móvil. Lo ha dicho Cristian hace un momento. Es mucho más fácil ¿eh? hoy en día darle un aparato al niño que solamente tenga que hacer esto que enseñarle cómo es ese aparato por dentro y para qué sirve realmente. No, no sirve solo para hablar, lo que comentábamos antes. ¿No? Eh, Claro, los chavales es mucho mejor darles un videojuego, como decía el otro día Javier Ávila aquí, es decir, eh, saben lo que tienen que hacer, a qué botón le tienen que dar, que coger y fabricarse su propio juego. Todos recordamos, yo vuelvo otra vez a mi infancia, como bien apuntaba antes Cruz, cuando eh, simplemente yo tengo esquiado con unos palos de escoba y un, y un plástico. Eso en sí mismo ya era creatividad, no tenías para unos esquís. Hoy parece que se les da todo hecho. ¿Cuántas veces hemos visto? Pues hacer un carretillo, lo que decía esto, con una caja y un par de ruedas y jugar? o simplemente inventarse un juego. Eso hoy en día los chavales no lo saben hacer. Pero por qué? Porque a los tres y a los cuatro años tienen una habitación llena de juguetes que han sido fabricados. ¿Vale? y que están destinados simplemente a matar esa propia creatividad bueno la pregunta era en la que concha acabó hoy no 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 sí, pero, pero claro que sí. sí, sí, claro, sí. Que, claro que no fomenta la autoestima es decir hace a los niños inútiles <coughs> también pero vamos a ver mira, mira un ejemplo por ejemplo en, un ejemplo por ejemplo <laughs> en, si si un niño en una guardería le dice mira pinta pinta qué sé yo pues un sol y así entonces el niño lo pinta como el... como le sale a él uh -huh. y, o a ella y, y viene la profe y dice, ¿Pero qué estás pintando aquí, por Dios? Eso no es un sol, ¿no? ¿Por qué pintas el sol eh, de este color? Tiene que ser así, tiene que ser tal cual como está en los libritos. Y si lo haces de otra manera, no vale. Y si luego te dicen, pero es que vamos a ver, ¿tú qué tontería estás haciendo? Esto no es una cuna. Pero, ¿Pero cómo se te ocurre hacer esto así? O, o, o cualquier Ahí cosa. Voy a interrumpir, es, es, seguimos. Eh, Gustavo me Moito, era tenía para incidir, pero ya que es el mm. Eh, también para mí una clave de lo que estabas a hablar lo que decías: él es bien una caixa, él había una cuna. Sí, es impresionante. Claro. Sí, y eh, me gustó mucho lo que acabas de decir. Porque... Silvia, digo Silvia, eh, ay por Dios, Cristian, después continúa. Eh... No, no, simplemente eso: que, que si ya de niño te, te dicen siempre que esto no es lo que tú estás haciendo, que no está bien lo que estás haciendo, que, que esto no tiene valor, que, que no es un sol, entonces, claro. El niño va a pensar y va a decir: Bueno, pues no, no lo hago más así. Esto mata la creatividad, mata lo que es también la creencia en ti mismo. Porque tú eso fue una cosa muy propia, muy individual tuya, y, y la machacan. Por supuesto que esto es malo para la autoestima. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentarlo y decir: Muy bien, qué interesante, qué bien. Mira, yo a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera, pero esto es fantástico. Esto. Claro, te hace crecer, hace crecer a un niño y lo motiva para hacerlo otra vez y hacer más cosas. ¿No? Lo que estábamos diciendo, a ver, ¿cómo podemos eh, crear gente que, que como, como di el ejemplo este de, de, del teléfono, es decir, que haya gente que de, de pronto diga, mira, mmm, se me ocurrió que se podría hacer un teléfono que sirva para más que para hablar por teléfono. Si esta persona no tiene una autoestima, de verdad, porque le van a caer unas críticas y unos claro, comentarios, que seguramente dijo la gente cuando Steve Jobs dijo uh -huh. eso, pero, pero ¿tú de qué vas? Vamos a ver, eso es una tontería, el teléfono está para hablar, pero podríamos hacer miles de cosas, podríamos sacar fotos, podríamos escuchar música, ver un vídeo. ¿Y qué tenemos hoy? Esto es lo que cambia el mundo. Esta gente que cree en sí, que tiene esa autoestima y tiene esa fantasía y, y, y que realmente son individuos, no son simplemente uno más de la manada. O queremos simplemente tener una manada donde todos producen lo mismo y, y, y todos hacen lo mismo, nada, nada, nadie hace algo diferente por miedo a la sanción. Y también por miedo a quedar a ridículo. Al sí. ridículo. Es, Nunca esto dicho, es lo que aporta ridículo, a la sociedad sí. algo. eso El miedo sí. al ridículo. Y eso es lo que nosotros notamos muchísimo también en la academia. Por eso dije, eso con el idioma también se nota. Ese miedo al ridículo. digo Deja esto fuera. Aquí hablamos y ya ayudamos a mejorar. Pero lo que te salga. ¿no? Sí, eso, eh, lo de la creatividad, refuerza lo testigo, para mí sí. Y yo os, os comento, nosotros hacemos en, en la pastelería talleres cumpleaños. Y en los talleres están niños desde 5 hasta tres, Talleres eh, cumpleaños. Sí, hacen ellos hacen su propia masa, ¿vale? Hacen el cupcake después lo decoran, lo decoran con masa y lo decoran con con, con figuras en fondant, ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre hacemos dos por persona. Entonces, ¿qué pasa? Uno se lo impongo yo, le digo, mira, uno vamos a hacerlo con esta decoración, ¿vale? Y el otro es libre. ¿Sabes? Entonces, ellos cuando tú le dices libre dicen, ¡Oh, "No puedo creer. Voy a hacerlo yo sin nada. Y, y a veces, eh, cuando, cuando tú le dices, pues mira, vamos a hacer, qué sé yo, eh, un perro, ¿vale? Pues el perro se hace así, ta, 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 ta. ta El segundo, cuando terminemos el perro, hacemos lo que queráis, ¿vale? Si me decís, eh, mira, que yo quiero hacer esto y no lo sé, yo te voy dando los pasos. Bueno, había gente, había niños que, que decían, hacían cosas súper bonitas. Hay niños que no, que son muy pequeñitos, entonces le cuesta. Hay de... Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, hay niños impresionantemente creativos y hay otros que les cuesta, pero después entendí por qué les cuesta, ¿no? Porque cuando vienen sus padres a buscarlo, ¿no? Lo primero que vienen es súper emocionados con su cajita de cap que mamá, mamá, papá, mira lo que hice. De repente escuchas. No lo puedo decir, ¿no? ¿Para eso viniste? ¿Así? Ah, ¿Para eso viniste? Mira. El niño es, es impresionante, pues yo, claro. so, yo observo, yo solamente observo. Cada vez que vienen esos padres, mira, me provoca decirle tres cosas y, y, oye, mira, se mató tres horas aquí este niño, ¿sabes? Para hacer una masa, para hornear unos cupcakes, para decorarlos, para que tú vengas y dices, ¿para eso viniste? No, tío, no. O sea, su creatividad es esa. ¿Vale? Motívalo. Si a ti no te gusta o, o no son los estándares que tú pensabas que eran, o, o tú no quieres que vaya por ahí, pues dile, oye, mira. Vamos a hacerlo de otra manera, o está bien, pero podríamos mejorarlo. ¿Sabes? Hay, hay maneras de hacerlo. Y ahí lo mataron. Y como eso, todos los cumpleaños pasa lo mismo. Todos. Siempre hay un padre o un par de ellos. una madre? Padres en general. Padres en general. ¿Qué tú dices? Mi mamá, mi mamá, ¿por qué no están callados? O, sea, o a lo mejor les sale natural, ¿sabes? Yo no sé, yo no sé. ¿Entiendes? Pero los niños lo sienten. Ellos piensan que no, ¿sabes? Que los niños son fuertes y entienden todo. No, perdona, ellos entienden lo bueno y lo malo, aunque no lo crean, ellos entienden lo bueno y lo malo. Y cuando tú los criticas, entienden más la crítica Mucho más. que la motivación. ¿Entiendes? Entonces, no los critiques de forma negativa, críticalos de forma positiva. ¿Sabes? Porque la crítica, aunque crítica suena feo, puede ser constructiva. Entonces, señálale por el camino correcto, ¿sabes? Y, y aumentale su, su autoestima. Mira, ¿sabes que hay muchos niños. Eh, eh, niños y niñas que eh, me dicen, no, si es que nosotros queremos hacer, cuando yo les digo, bueno, pues hay que colaborar en casa, hay que... sí, sí, pero si a mí me gusta, si yo quiero, pero es que mi madre me dice, saca de ahí que ya termino yo, o mi padre me dice, anda, anda, tú qué vas a hacer. Esto es terriblemente lo que acabas de decir, terriblemente negativo para un niño. Es decir, lo que hay que hacer es... Sí, cariño, vente o oh. tal vez en ese mal. momento aunque lo hagan mal, efectivamente, aunque en ese momento, si en ese momento no se puede decir, no te preocupes, en el fin de semana tú y yo vamos a ir al garaje o al trastero o tal, y vamos a los chiquillos quieren hacer cosas siempre con los padres. ¿Qué ocurre? Que los padres no tienen tiempo para hacer cosas con los chicos. Paciencia. Y paciencia, efectivamente. Eh, les falta paci... estoy de acuerdo contigo, les falta paciencia. Cristian, ¿cómo, cómo usas a creatividad de, no día a día? En casa, por ejemplo. Bueno, en casa, vale, perfecto. Yo eh, más por, por, la, por la casa de las lenguas, pero. No, pero en no, una casa primero. Aunque, aunque también es, es, es cierto que todo lo que nosotros hicimos en casa es lo que luego eh, seguimos haciendo con, con la academia, pero, pero nuestra escuela. Para, para los niños fue la propia casa, claro, y nuestros niños. Entonces, eh, tuve también la suerte que yo, por ejemplo, lo que es eh, dibujar y cosas así, eso como digo que no es lo mío, ¿por qué? Porque a lo mejor, pues, cuando yo empecé, eh, pues, no <laughs> tuve tampoco a nadie que me apoyase. Pero mi mujer, por ejemplo, es, es, es muy, tiene mucho talento en eso y siempre estaba con los niños haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas, enseñándole cómo se hacían, en, cómo se utilizaban los colores, cómo se pintaba y eso, pero luego dejándoles. ¿no? Y, y es maravilloso, veíamos lo que, lo que puede salir de ahí y apoyándoles en todo, sea la música. En, otra cosa, por ejemplo, cuando se aprende música, ¿por qué no aprendes primero cómo es el instrumento, qué, qué sonidos pueden salir de ahí, para que tú luego puedas, puedas realmente hacer algo con él? Es decir, con un piano, yo, si alguien ha estudiado ocho años piano y sabe solo eh, tocar lo que, lo que pone en el papel, pues para mí no sabe realmente tocar el piano, no lo domina, no sabe improvisar, no sabe hacer cosas así. A lo mejor, eh, y a lo mejor sí, pero solo sabe eso, solo se limita a eso, no entra lo suyo, no entra la creatividad, no se enseña, porque enseña, se enseña de otra manera. Entonces, eh, es pues eso, por eso eh, ahora es con, con la academia, si lo tratamos de pasar, eh, tú lo que, lo que haces es darles una base, que es la gramática, <coughs> es el vocabulario, pero luego el uso tiene que ser libre, no solo repitiendo, no solo eh, las, las frases hechas ya que, que, que están en el papel, en el, en el texto. Por eso también fomentamos siempre la conversación. Y esto es eh, ya un acto de, 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 de libertad y creatividad. Pero, pero esto viene, tiene que venir desde casa. Donde tú lo más importante, y esto ya que estamos en escuela de país, sí que me gustaría dejar claro desde mi parte también, darle confianza a los niños, seguridad, que necesitamos gente en esta sociedad que se ponga y diga, pues sí, o eso está mal y lo voy a criticar. Alonciándome un poquillo, un eh, mm. voy aquí o, o lateral del tema de hoy cierto que yo supongo que a la mayoría de los países, a las NAIS, no son conscientes de las mensajes destructivas que se van mandando a los fillos y que van minando eso a confianza, a seguridad, a autoestima. Por supuesto, porque repiten muchísimo lo que ellos recibieron no, en su educación. Miedo, O miedo desconocimiento, ¿no? Es que eh, falta todo lo que es la parte de refuerzo positivo porque, como bien dice Cristian, eh, no fueron educados eh, ellos tampoco en ese ambiente. Yo siempre digo que alguien para ser filólogo o para ser eh, como es ella eh, creadora de dulces, no, repostera, dedicó un tiempo de su vida. No sé si un año, dos, tres, cinco, los que sean. Y siempre les hago esta misma pregunta a los padres cuando vienen al gabinete: ¿Cuánto tiempo de vuestra vida, antes o después de haber tenido el hijo, eh, lo habéis dedicado a aprender a ser padres? Porque claro, y, claro, se si me quedan todos así y me dicen: ninguno. Ahí está el problema. Es decir, educamos eh, conforme a los hábitos o a las costumbres que en su día recibimos, pero la sociedad ha cambiado y ha cambiado de una forma bestial. Es decir, no es lo mismo la sociedad de hoy que la de hace 20 años y ya no te digo nada, la de hace 40 o 50 años. ¿Qué ocurre? Que hoy se sabe que machacando a un niño lo único que consigues es que su autoestima quede más por el suelo y que se sienta menos aún de lo que se sentía antes de la bronca. Si tú, sin embargo, yo soy yo siempre, haced hincapié en lo que hace bien. Dejad un poco de lado lo que hace mal. Lo que podéis decirles, cariño, esto creo que no lo deberías de hacer así por este y este motivo. Ya, punto, se acabó. No machacamos más ese tema, pero en cambio le decimos cinco, seis, ocho, diez veces lo bien que ha hecho una cosa, lo orgulloso que nos sentimos de él, eh, cómo ha dedicado ese tiempo y ese esfuerzo para hacerlo bien, el refuerzo positivo, que es algo que en nuestra sociedad no se trabaja y no se trabaja entre otras cosas porque solo buscamos el éxito y el éxito inmediato. Tenemos que tener los hijos más listos, ¿vale? los que mejores notas saquen, porque una reunión en el parque es de lo más didáctica. Tú te sientas en el parque infantil y empiezas a escuchar cómo todas las mamás y papás cantan más las mamás, lo siento, pero es así. Eh, las alabanzas de sus niños, ¿vale? Todos refuerzan lo positivo que tienen de sus hijos, que está muy bien. Pero cuando llegan a casa, al niño no le dicen eso. El mensaje es completamente diferente, sí, sí. hombre no. Es decir, yo les pongo un ejemplo muy claro a los adultos, cuando estamos, siempre digo nunca le hagáis a un niño lo que no queréis que os hagan a vosotros. Porque por el hecho de que sea niño y que digamos tiene 5, 10 o 15 años, eh, no significa que no tenga problemas y que lo suyo no sea un problema, lo que le ocurre puntualmente. ¿no? Eh, sin embargo, cuando nosotros pasa el jefe por al lado y nos dice hombre qué bien va la producción, este año lo vamos a lograr Oye, como que nos llenamos así, nos inflamos como pavos reales, cierto o no? Sí, o verdad. cuando a ti te dicen, oye, la tarta estaba exquisita ¿Verdad? cuando no, yo le digo a Cristian, oye, que la gente que te mande está contentísima, que nuestra psicóloga de aprender a educar lleva a sus niñas ahí oye, yo creo que a Cristian hombre ya sé que está muy acostumbrado a los elogios, pero se tiene que poner pues un niño es exactamente lo mismo. Reforcemos, por tanto, lo que hace bien. Pero también hay que tener cuidado en dónde va este ese, ese refuerzo. Va Porque si, si solo va dirigido a, al rendimiento académico, mm -hmm. y, ¡ay, muy bien, yo sacaste un 10! No, no, ¿no? No, y hay que distinguir también lo que es listo y bueno en el instituto, claro. o en el colegio. No sacar 10 no significa que sea muy listo, um, sino que ha entendido el sistema y sabe chapar bien. Entonces, um, uh, lo, que, lo que deberíamos hacer es también darles um, este... Feedback, como decimos en, en España, eh, positivo por la como, creatividad. ¿cómo dijiste, tú? ¿Cómo dijiste tú. Feedback. Claro, aquí diríamos feedback. feedback. Todo, 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 más seguido. Entonces, eh, parece que la creatividad no tiene el mismo valor ¿no? que, que, que el rendimiento académico. Ya, ya que estás pintando ahí, mañana tienes un examen. ¿no? Lo otro es más importante sacar buenas notas y para eso sí que recibe luego el feedback. No, eso, esto es lo que, lo que tienen que tener en cuenta los padres, que tiene que ser para todo. Y que estos comentarios, eh, los que hacen, a veces yo creo que los padres ni se lo piensan, hacen las, las cosas porque las han hecho toda la vida y porque los han escuchado. Entonces, un ejemplo que pongo siempre es eso del te vas a caer. La, la sí. frase más horrible sí. que creo que se puede utilizar en la, en, en la educación de un niño que quiere hacer algo por su propia cuenta, una pequeña aventura en, la, en el parque o así, te vas a caer, te vas a caer. Entonces, si esto mismo lo aplicamos a, a, a ejercicios de, de creatividad, Qué van a estudiar estos niños más tarde. Se van a coger algo artístico, van a coger alguna rama donde donde podrían no salirse de ahí. No, eso, porque se van se a caer, también. se van a caer ahí. si estudian otra cosa. Esta frase la tienen ahí y la van a reproducir otra vez. Entonces ahí es donde tenemos que decir no, tú ten simplemente cuidado, pero si si lo haces bien, vas a tener éxito en lo que sea. Recomplido. Mira cuando nos vienen cuando nos vienen a nosotros los chicos que normalmente, bueno, aparte del tema conductual o un tema de impulsividad emocional y tal, también vienen por temas de fracaso escolar. ¿no? Y entonces cuando trabajamos un poco con ellos, eh, sacamos y vamos al fondo y vemos dónde está el problema, a veces simplemente es colocar un cartel bien grande, pues hacemos nosotros, en su habitación que cuando se levante lo vea. Claro, después tiene que haber un trabajo con los padres, ¿eh? que dice, tú puedes. Tú quieres, tú lo conseguirás. Pero el primero que le ponemos siempre es tú puedes. Eso es siempre. Entonces, el chaval siente que, que de verdad estamos apostando por él. Si a eso le añades que luego los padres, a través de las herramientas que les damos, trabajan eso, el chaval sale. ¿No os podéis imaginar la cantidad de chicos que se están perdiendo por el camino simplemente porque les machacan desde casa? y desde el sistema. Es impresionante, porque además hay una cuestión, nosotros siempre decimos que ningún chico es malo. Y ningún chico se es comporta, tonto. ningún chico es tonto ni ningún chico es malo. No se comportan mal o no están lo suficiente motivados para estudiar. Entonces, cuando trabajas con ellos un poco y el ambiente en casa lo cambias totalmente, te das cuenta que esos chicos que antes eran disruptivos, que se comportaban total y absolutamente como malos malotes, que incluso llegaban a insultar a los padres o a faltar el respeto a los abuelos. Son auténticos corderitos, simplemente necesitaban que se les tratase como adultos, que se les diese confianza y seguridad en sí mismos. Nada más. Resta final. do programa. O final, eh, eh quería que aquí fixeras vos cada unha cada un a, a vosa reflexión. O final, claro, creatividade, a súa orixe é crear, non? Eh, estamos pensando en crear sempre, como crear algo externo, pero ao final todo, eso, todo ese proceso o que fai é crear as persoas. Justo, exactamente. Deixo aí. <laughs> Eu <laughs> creo que, mira, eh, de lo que hablaba antes, non? Um, tenemos un, un estándar en los niños pequeños, ¿no? De que cuando tienen cierta edad te dicen, es que tú eres un niño. Y los encasillamos, ¿no? No le preguntamos. Entonces, si nos paráramos a pensar un ratito y le dijéramos al niño, ¿realmente te quieres poner eso? O sea, ¿realmente quieres hacer eso? O ¿estás seguro de lo que vas a hacer? El niño responde con sinceridad, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ahí es cuando la creatividad dice. Pues sí, lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. O pienso que tengo miedo en hacer aquello, ¿sabes? Entonces los padres son los que tienen que motivar. Eh, para mí la creatividad es la persona. Es todo. No hay... Mientras más creativo sea una persona, eh, más éxito va a tener en la vida. ¿Por qué? Porque no se va a dejar pisotear por nadie. En cambio, si le matan la creatividad, matan a la persona. Cristian. Exactamente, yeah, yo yeah. estoy completamente de acuerdo que sin, sin creatividad, sin la posibilidad de vivir la creatividad, eh, no tienes la, la posibilidad de vivir lo individual que tú eres y que cada uno eh, puede ser. Entonces, si tú en algún momento notas... Que eres simplemente uno de la manada, no puede llevarte a la felicidad. Yo creo que si buscamos la felicidad, y creo que de eso se trata en la vida en general, que es nuestro camino, que es lo que buscamos. O sea, hay que fomentar a singularidades. ¿no? A singularidad, pero, y, y no, no singularidad es decir, bicho raro. No, excentricidades, eh, no, a singularidades, porque cada uno tiene original, ¿no? O, eso. Claro. Eh, y, y, pero. pero el problema es que, que, también que hay que, gente que excéntrica, también está muy bien, ¿eh? que quede. Que queda... claro, pero hablamos de singularidades pertenece. porque todos somos singulares. Eso, somos singulares, pero esto hay que fomentarlo y como algo positivo. Y creo que estamos en el camino contrario, que, que lo singular se, se considera algo negativo. Y ahí podemos hacer otro, otro encuentro aquí, ¿por qué? Para, para buscar esto. Pero creo que es muy importante porque, porque cualquier creatividad que no se puede vivir que no se puede sacar, lleva a la frustración. Y una sociedad donde hay mucha gente frustrada, ay, cuánto me hubiera gustado hacer esto en mi vida, pero no. Yo creo que la, la, una sociedad realmente feliz de la que yo sueño es que llegar a, a la vejez y decir, no me gustaría cambiar nada en mi vida. Yo hice las cosas que quise, me caí donde me caí y aprendí de esa caída, fue una vida rotunda, re, redonda, fantástica. ¿No? Pero no, no eso, esos remordimientos, ay, si hubiese hecho esto, ¿y por qué no lo hizo? Porque mi papá dijo que no, porque la sociedad no quiso. Evitemos eso, dejemos a la gente sacar la creatividad. Yo creo que sería un avance tremendo. Concha. Como siempre, da gusto escuchar a, a Cristian. Yo solo quiero poner un ejemplo, sabes que yo soy de ejemplos. Hace 50 años estaba mal visto ser actor o ser actriz. ¿Vale? Y los padres <coughs> le negaban a los hijos. Más actriz incluso que actor. Eh? Sí, pero le, le, eso era el mundo del, del, de la farándula y estaba como, como muy. eh, mal pero visto. esto, xa eh, nos metemos nun terreno claro, que, que é o machismo, ya, pero claro, o eh, actor, xa non había moitos exemplos, pero a no, actriz sí, pero era tampoco, prostituta. Porque el actor, pero, porque el actor tampoco sí, non iba actor, a mantener a la familia. Pero o actor non iba a acabar vendendo o seu corpo. Ya. A, a actriz, seguramente. Sí, o sea, xa, eh, había aí unha... Exacto, una, una... pero estaba... Bueno, el tiempo ha demostrado que, lamentablemente, ya ves lo que está saliendo, pero ese es otro tema. Eh, con respecto a los, lo que hablamos de las actrices, mm. pero realmente estaba mal visto el mundo de la farándula, en el mundo de la danza estaba muy mal vista también. Eh, la pintura, hablabas antes de excéntricos, vivan los excéntricos como Picasso, como Dalí. ¿no? Eh, en definitiva, lo que queremos o lo que debemos intentar es que salgan eh, personas libres, que se sientan libres de pensar, de sentir, de disfrutar y sobre todo que se sientan autónomos. Es decir, eh, puedo hacerlo, quiero hacerlo, luego lo voy a hacer. Vale, me parece fundamental. Como bien decía eh, eh, Cristian, eh, no vamos a ser felices si no sacamos todo aquello que llevamos dentro. Y, por otro lado, cierro como empecé. No es posible una vida feliz si no tienes creatividad dentro. Mm. Seamos todos muy creativos. Mm. Perdón. <coughs> o catarro! Concha, Concha. lavid. muchísimas gracias por, por un programa muy caro. Gracias. Cristian Miller, de la Casa de las Lenguas. Agardo a verte pronto por aquí de novo E Cruz Bugallo de Dulce Victoria Agardo eso, que primeiro Que volvas por aquí E agardo que esa nena Que eu coñeci moi poquinho tempo Pero pareceme que tiña moito rollo Non perda iso Non perda, no. non pesa, non perda esa singularidade Non lo deixo, eh, non lo deixo. Pois pues eso, que todos debemos ser moito máis creativos Que, que saquemos a, a nosa identidade O que realmente queremos ser cada un de nós Marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión Seixan moi felices Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.